contar. Era mi momento. Esto fue completamente impresionante, pero nosotros tenemos una sorpresa muy especial. Es el estreno mundial de Sálvame en portugués. Especialmente para os fãs brasileiros. Brasil, essa aqui é para você! ¿Qué anécdota nos pueden contar de este video? ¿Qué exclusiva nos pueden dar? El sombrero maldito, que dijeron, póngase el sombrero, y me lo puse y me quedaba aquí atrás. Se lo puso como rarísimo, como encima, y de la nada, o sea, ve que tenemos como una parte que estamos como los dos juntos cantando. Sí. Le hago así para voltearlo a ver a cantar y, güey, estabas así con el sombrero aquí, y yo... Sí, nos reímos, sí, horas, horas. Y fue un reto cantar en portugués, sí, porque es otro idioma. Yo incluso me emocioné aquí de ver el video porque... Ay, perdón. Pero porque es muy lindo como yo aprendí a hablar español para estar aquí con ustedes. Y fue un proceso muy, muy, muy hermoso ir al estudio con cada uno de ustedes, enseñarlos a las pronuncias en portugués. Sí. Y fue nuestra maestra. Fue nuestra maestra. Porque nosotros tenemos mucho cariño, nosotros los brasileños, entonces es especial. Gracias. Hay que escuchar las canciones. Yo quiero decir algo. Bueno. Es que todas las canciones de Rebelde, la serie, ya están en Spotify, así que vayan a escucharlas ya.